Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la quinta semana de la microbiología de la Universidad Santiago de Cali. El día de hoy vamos a tener el coloquio de microbiología industrial. Aprovecho la oportunidad para agradecerles a los espectadores que estuvieron el día de ayer en el coloquio de microbiología clínica, que afortunadamente fue todo un éxito. Hasta el momento tenemos aproximadamente 1.400 visualizaciones del video que está colgado en YouTube, así que les agradecemos a todos por su asistencia. El día de hoy, entonces, como venía diciéndoles, es el coloquio de microbiología industrial, ¿sí? El día de hoy tenemos invitados internacionales, así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la noche del día de hoy, al evento del día de hoy. Inicialmente, doy la bienvenida al doctor Boris Stambuk. El doctor Boris nos acompaña desde Florianópolis, Brasil. Él es biólogo, magíster en microbiología e inmunología y doctor en ciencias biológicas de la USP y la UNIFESP de Brasil. El doctor Boris ha desarrollado estancias postdoctorales en Estados Unidos en el National Renewable Energy Laboratory y en el Department of Genetics de Stanford University. Actualmente es profesor titular del Departamento de Bioquímica de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Allí, él es orientador en el programa de posgrado en bioquímica y en biotecnología y en biociencias, donde ya ha orientado 30 maestrías y 14 tesistas de doctorado. Entre sus áreas de interés en investigación se incluyen microbiología, bioquímica, biología molecular y biotecnología de levaduras de interés industrial y médico, buscando mejorar los procesos de panificación, cervecería, producción de alcohol, combustible, biocatálisis y biorefinerías, perdón, y diagnóstico de patógenos emergentes. El día de hoy, el doctor Boris nos acompañará con su ponencia titulada El papel de la microbiología en la nueva bioeconomía, producción de etanol de primera y segunda generación. Recordemos que al final de la sesión del doctor Boris vamos a tener la sesión de preguntas y como les recordé o como les dije el día de ayer, las preguntas vamos a enviarlas a través del chat de YouTube. Al final de la sesión de la presentación del doctor Boris, entonces, vamos a tener la sesión de preguntas. Bienvenido, doctor Boris. Buenas noches o buenas tardes, ¿eh? Doctor Boris, por favor, active su audio, si es tan gentil. ¿No me están escuchando? Mi audio está prendido. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 Bueno, entonces, inicialmente me gustaría agradecer al doctor Mauricio Ramírez y el programa de microbiología de la Universidad de Santiago de Chile por la oportunidad de poder presentar un poco de lo que estamos haciendo aquí en Brasil. La verdad, en relación al papel que la microbiología tiene en los nuevos tiempos de bioeconomía, en especial la producción de etanol de primera y segunda generación. La humanidad en este momento está pasando por un momento crítico en términos energéticos porque el uso y quema de los combustibles fósiles está trayendo todos esos problemas ambientales que se está enfrentando hoy en día y en ese sentido el etanol como fuente de combustible para los vehículos automotores es una de las oportunidades o soluciones que se vislumbran para el futuro, ¿eh? ¿En qué sentido? Las plantas, al absorber el dióxido de carbono y realizar la fotosíntesis, sintetizan azúcares que pueden ser fermentados por microorganismos produciendo etanol. Lógicamente, ese etanol puede ser utilizado en los vehículos automotores. Y de esa forma el ciclo termina siendo neutro porque
aquello que los automotores, los vehículos lanzan en la atmósfera, las plantas lo van a estar fijando en azúcares y de esa forma mitigando un poco los efectos del calentamiento ambiental y todo más. Lógicamente que los varios países están cada uno de ellos buscando sus soluciones, ¿no? Mientras en Brasil el etanol de primera generación es hecho a partir de la caña de azúcar, en Estados Unidos, todo el mundo sabe, es hecho a partir del maíz, lo que muchas veces puede traer algunos problemas en términos alimentarios. Pero Brasil, gracias a Dios, tiene una tradición bastante consolidada de producción de alcohol combustible desde la década de 70, cuando fue lanzado el programa Pro Alcohol por la causa de la crisis de petróleo. Brasil no producía casi nada de petróleo y tenía que importar gasolina para colocar en los vehículos. Entonces, Brasil con el tiempo ha aprendido a hacer etanol combustible y, como ustedes pueden ver, a partir básicamente de los años 2000, el precio del alcohol combustible en Brasil es inferior al precio de la gasolina, ¿no? Ni siempre las cosas fueron fáciles, ¿no? Aquí hay una gráfica mostrando los vehículos que eran vendidos en Brasil antes del programa Pro Alcohol. Todos los vehículos que eran vendidos en Brasil eran a gasolina. Ahí, con el incentivo del gobierno, incentivos fiscales, empezaron a ser producidos vehículos que eran movidos a etanol. Y eso llevó a una queda brusca de los vehículos movidos a gasolina, porque el etanol era más barato, los carros a etanol eran más baratos. En fin, eso perduró bastantes años y el gobierno, al final de los años 80, decidió que el mercado estaba consolidado, ¿eh? Y acabó con los subsidios. Y eso fue un desastre, porque inmediatamente las montadoras pararon de fabricar vehículos movidos a etanol, comenzaron a fabricar vehículos movidos a gasolina, ¿no? A pesar que eso no fue tanto impacto para el mercado de etanol, porque en Brasil nuestra gasolina tiene de 25 a 27% de etanol, ¿no? Entonces, no, nosotros no tenemos gasolina pura. Al mismo tiempo, nuestro bioetanol puede tener desde 0 hasta 15% de gasolina, ¿eh? La cosa mudó bastante a partir del año 2003, cuando la mecánica de los carros fue mejorada y surgieron los vehículos flex fuel. O sea, son vehículos que tanto tú puedes poner gasolina, puedes poner etanol, el carro va a andar con lo que tú quieras. O sea, tú llegas a la gasolinera, ves el precio del alcohol, ves el precio del etanol y tú decides qué es lo que vas a poner en tu vehículo, ¿no? Y eso hoy en día prácticamente 100% de los carros que están siendo comercializados en Brasil son flex fuel, dando libertad a los usuarios de qué combustible utilizar. Y todo ese avance se dio gracias a que, ¿no? Como dije, Brasil aprendió a hacer alcohol combustible. Ustedes pueden ver en esta gráfica que la producción de etanol ha estado aumentando de 3 a 4% al año constantemente. Mucho de ese aumento de la producción se dio en el sector agrícola. O sea, Brasil cada vez está produciendo más toneladas de caña por hectárea, ¿no? Pero hay dos sectores que todavía están hace bastante tiempo estagnados. Uno de ellos es la cantidad de azúcar por tonelada de caña, que permanece entre 150, máximo 160 kilos por tonelada de caña. Y, consecuentemente, la cantidad de etanol por tonelada de caña también está estacionada en alrededor de 80 litros por tonelada de caña. ¿Cómo que se da ese proceso? Antiguamente la caña era quemada en el campo antes de ser colectada. Hoy en día la legislación prohíbe eso y toda la colecta de la caña es mecanizada. La caña llega a la usina a ser prensada para extraer el jugo.
de caña, este jugo de caña pasa por decantadores, evaporadores y eventualmente puede ser utilizada para producción de azúcar o eventualmente tanto el jugo de caña como el melazo van para los tanques de fermentación donde van a ser fermentados, las levaduras son centrifugadas y ahí el etanol destilado. Es importante mencionar que hay un gran subproducto de este proceso que es justamente el bagazo de la caña o la paja de la caña, que generalmente las usinas lo queman para producir energía, producir electricidad, no solo para la propia industria, como hoy en día ellos lo pueden vender y a la red pública de distribución de electricidad. En Brasil hay básicamente dos sistemas de producción de etanol. Sistema de fermentación continua, ¿no?, donde el mosto va a pasar por sucesivos tanques de fermentación. Al final, las células son centrifugadas para poder ser tratadas con ácido sulfúrico y el mosto pasa a ser destilado. Pero eso en Brasil está mudando bastante. Hoy en día, 80% de la producción de alcohol en Brasil es hecho por un proceso de feed batch, que le decimos aquí, batelada alimentada. Es el llamado proceso Mellet-Boynot, donde inicialmente colocado una alta densidad de levaduras, ahí alimentado con el jugo de caña o el melazo, y por causa de esa alta concentración de células, todos esos millones de litros del fermentador son fermentados de 6 a 8 horas. Entonces, eso permite que una usina utilice el mismo tanque dos o tres veces al día para producción de etanol. Ahí, al final, las células son centrifugadas, esas células de levadura son tratadas con ácido para tratar de matar las bacterias contaminantes y son reutilizadas durante casi 200 días del año produciendo etanol eficientemente. Para ustedes ver, comparar en Estados Unidos, fermentación de maíz demora 50, 60 horas y ellos no consiguen reciclar las células. En Brasil, este proceso, esa fermentación rápida permite una alta lucratividad al sistema. Y aquí vemos mostrando las grandes ventajas del sistema feed batch en relación al sistema continuo. Los rendimientos en feed batch son mayores que los rendimientos en el sistema continuo. ¿Por qué? Porque una gran diferencia está en la menor contaminación bacteriana del sistema de feed batch. Y eso se da ¿por qué? Porque a cada final de cada fermentación, las células son tratadas con ácido sulfúrico. Entonces, habiendo menos contaminación, la industria va a tener que usar menos ácido sulfúrico, ¿eh? Va a poder usar menos antibióticos para justamente tratar esas fermentaciones, porque hay una relación inversa entre cuanto más bacterias contaminantes, menor va a ser el rendimiento de producción de etanol. Entonces, eso hace la primera grande contribución a la microbiología en este proceso. Hoy en día, casi todas las mejores usinas de producción de etanol tienen un sector o un departamento de microbiología que está constantemente midiendo, analizando cuánto hay de bacterias en el proceso fermentativo y si la cosa no está andando bien, inmediatamente ya están probando qué antibióticos van a ser capaces de matar esas bacterias para que sean comprados kilos de esos antibióticos y poder controlar la fermentación. Muchas de esas figuras que les estoy presentando son publicaciones de esta empresa aquí llamada Fermentec. Fermentec no produce etanol, pero es una empresa de consultoría para las usinas productoras de etanol. Y lógicamente son ellos que recomiendan ese monitoreamiento constante para poder tener altos rendimientos durante la
fermentación. Pero el Departamento de Microbiología no se restringe a analizar contaminaciones bacterianas, sino también es importante analizar la propia dinámica de las levaduras que son utilizadas en el proceso. O sea, generalmente las cocinas comenzaban comprando una tonelada de fermento de pan, fermento flash, ¿no? Pero como el sistema es un sistema que no es estéril, ¿no? Tanto el jugo de caña como el melazo no sufren ninguna esterilización. Hay un input constante de contaminantes, no solo bacterias, mas también levaduras contaminantes, saccharomyces, stequera, cándida, etc. Y eso, ¿no? Hace con que sea necesario también monitorar cuáles son las levaduras que están dentro del fermentador. Y esos estudios mostraron que hay una constante sucesión de levaduras, pero de cualquier forma, al final de las fermentaciones siempre fue posible seleccionar levaduras mejor adaptadas al proceso industrial, que son de la especie Saccharomyces cerevisiae. Aquí tiene unos gráficos de un colega mío de Pernambuco, de Recife, al norte de Brasil. Cada color representa un tipo de levadura Saccharomyces diferente. Entonces ustedes pueden ver que hay algunas levaduras que dominan al comienzo, después medio que desaparecen, y después a lo largo del año dominan de nuevo los fermentadores. En fin, cada usina hoy en día está haciendo ese tipo de análisis y el impacto de esas levaduras seleccionadas es increíble. En esta gráfica que fue hecha en una usina de San Paulo, esa usina en San Paulo comenzó con una tonelada de fermento Fleischmann y medio kilo de esas levaduras seleccionadas. Ustedes pueden ver aquí que en menos de un mes la levadura Fleischmann desapareció totalmente y pasó a ser sustituida por justamente esas levaduras seleccionadas, inclusive en este caso, al final de la producción, al final de la zafra, 100% de la levadura que está en el fermentador era la piedra 2. Y hoy en día, por ejemplo, la Fermentec está viendo eso ocurrir cada vez es un número mayor de usinas, cada una de ellas selecciona su propia levadura para poder implementar esa levadura próxima zafra para producir etanol eficientemente. Nosotros algunos años atrás analizamos el genoma de las principales 5 levaduras industriales usadas en Brasil. Prácticamente mitad del etanol combustible en Brasil hecho con estas levaduras aquí. Y encontramos importantes amplificaciones de genes envolvidos en la síntesis de tiamina y piridoxina, dos vitaminas fundamentales para poder que las levaduras puedan fermentar eficientemente altas concentraciones de azúcar. Pero entonces tenemos el panorama actual. A partir de una tonelada de caña de azúcar se obtiene el jugo con más o menos 150, 160 kilos de sacarose y a partir de esa sacarose se obtiene en una buena fermentación alrededor de 80 litros de etanol. Pero, como les dije, hay un otro subproducto de todo esto, que es grandes cantidades de bagazo y paja, ¿no? Que la verdad es constituido por la llamada biomasa lignocelulósica, ¿no? Que todavía contiene una gran cantidad de azúcares que pueden eventualmente ser fermentados, ¿no? No solo exoses como glucosa, manosa y galactosa, como también pentosas como es la xilosa y arabinosa, y eso permitiría aumentar la producción de etanol en más del 50% caso estos azúcares fueran fermentados. De hecho, la xilosa es el segundo azúcar más abundante en la naturaleza. Todas las perspectivas están viendo que el crecimiento en los biocombustibles no va a ocurrir con el llamado etanol de primera generación, sino el crecimiento que va a haber de los biocombustibles se va a dar justamente
por la implementación del llamado etanol de segunda generación. De hecho, en Estados Unidos ya hay casi una centena de fábricas de etanol de segunda generación, ¿eh? Mientras que en Brasil la cosa todavía está un poco tímida, apenas hay dos usinas produciendo etanol de segunda generación aquí en Brasil, porque lógicamente es tan fácil, es tan eficiente, es tan lucrativo hacer el etanol de primera generación, que todavía hay mucha resistencia para que alguien comience a hacer etanol de segunda generación aquí en Brasil. ¿Y eso por qué? Porque producir etanol de segunda generación trae una serie de desafíos. La biomasa lignocelulósica es bastante recalcitrante, ella tiene que sufrir pretratamientos químicos, pretratamientos térmicos para liberar las fibras de celulose y de hemicelulose. Después, a seguir, hay necesidades de hacer tratamientos enzimáticos con glucanases, beta-glicosidases para poder despolimerizar esos azúcares, llegando a celulosa y finalmente a glucosa. En el caso de la hemicelulosa, también van a ser necesarios xilanases para que se obtenga la xilose, y mismo así también hay bastante dificultad en transformar esa xilose en etanol. ¿Y eso por qué? Porque la levadura que es utilizada en la producción de etanol de primera generación, Saccharomyces cerevisiae, consume muy poco xilose. ¿Cómo que se da el metabolismo de xilose? La xilose, para poder ser fermentada, ella tiene que ser isomerizada en xilulose. Saccharomyces es capaz de, con la xilogenase, es capaz de fosforilar a xilulose, y esa xilulose 5-fosfato entra en la vía de las pentosis fosfato y después se integra con la vía glicolítica y produce etanol. Muchos fungos y bacterias tienen una xilose isomerase que puede transformar directamente la xilose en xilulose. Pero la mayor parte de las leveduras usan una otra vía óxido reducida, donde primero xilose es reducido a xilitol por una xilose reductase, que generalmente utiliza NADPH como cofactor. A seguir, el xilitol, eso oxidado para xilulose, como xilitol deshidrogenase, que utiliza exclusivamente nada más como cofactor. Y esos dos cofactores diferentes muchas veces hace que termine siendo producido mucho xilitol, ¿eh? De cualquier forma, han habido trabajos que estaban comparando justamente esas dos vías. Y en este trabajo aquí se utilizó dos leveduras industriales, una conteniendo la xilose isomerase, la vía de la xilose isomerase, y esta otra, la vía de óxido reducción. Y lo que se ve es que, a pesar de que los rendimientos, la cantidad de etanol que va a ser producido es prácticamente igual, hay una gran diferencia en la velocidad con que eso sucede. O sea, la vía del óxido reductiva permite fermentaciones rápidas, con alta eficiencia, principalmente inclusive en hidrolizados de biomasa lignocelulósica. Este año, en 2020, un otro grupo independiente llegó a las mismas conclusiones también, que la mejor vía para ser utilizada en Saccharomyces es la vía de óxido reducción. Entonces ahí viene el papel de nuevo de la microbiología. Identificar nuevas especies de leveduras capaces de fermentar xilose. Entonces aquí en Brasil hemos estado ya algún tiempo isolando y identificando nuevas especies, inclusive un nuevo género llamado Patapora, ¿eh? Que tienen estos ascos diferenciados, donde a partir de la floresta amazónica, a partir de madera en decomposición, sería interesante que Colombia también comience a hacer ese tipo de estudios. He visto pocos trabajos en ese sentido siendo desenvolvidos en Colombia. También estamos isolando levaduras capaces de fermentar celobiose. Lembrense que la celobiose es el principal derivado de la celulosa, ¿no?
Y esas levaduras pueden ser directamente utilizadas para la producción del etanol de segunda generación, ¿eh? Pues aquí hay dos trabajos recientes que hemos publicado donde esas levaduras, patasporas y otras levaduras, están siendo utilizadas directamente para la producción de etanol de segunda generación. Inclusive, esta colega aquí de mi universidad acabó de publicar este trabajo en 2020, donde justamente aquel proceso Mary-Boinot, que es utilizado en la producción de etanol de primera generación, está siendo utilizado en la producción de segunda generación usando la levadura Spathaspora pastalidarum. Y ustedes pueden ver, conforme la levadura va pasando por ciclos fermentativos, cada vez más su eficiencia aumenta y cada vez más ella produce más etanol a partir de hidrolizados de bagazo de caña de azúcar. Por otro lado, esas levaduras también pueden ser interesantes en términos de fornecer nuevas enzimas y nuevos genes para transformar Saccharomyces cerevisiae, ¿eh? Entonces, por ejemplo, hemos analizado las xylosis reductases en varias de esas nuevas levaduras, la xilitol deshidrogenase, xiloquinase, y de entre esas levaduras las que se destacan es la Passaridarum y Arborariae, porque tienen xylosis reductase que acepta los dos tipos de cofactores, ¿eh? Eso nos llevó en 2014 a hacer el secuenciamiento del genoma de esas patas por Arborariae justamente para tratar de descubrir los genes correspondientes. En Spathaspora pasalidarum, por ejemplo, se descubrió que Spathaspora pasalidarum tiene dos genes para xylosis reductase, siendo que uno de esos genes, el XIL1.2, es el que permite eficiente fermentación de xylosis, mucho mejor que genes de la Pichia stipides. ¿Por qué? Porque esa xylosis reductase tiene preferencia pelo NADH, que es el cofactor que va a ser utilizado pela xilitol deshidrogenase. Nosotros también hemos clonado los otros genes de Spathaspora arborariae, es una xylosis reductase que acepta los dos cofactores. Hemos clonado también el gen de la xylosis reductase de Spathaspora arborariae, pero en este caso es una xylosis reductase que solo acepta NADPH como cofactor. Y en esos casos, esas combinaciones nos permitió obtener una buena producción de xilitol, que también tiene interesantes aplicaciones alimenticias y, por ejemplo, producción de pasta de dientes. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que actualmente hay un montonón de problemas en la fermentación de la xilosa, hay el problema de los cofactores envolvidos en eso, hay el problema de la vía de las pentosas fosfatos y su integración en la glicólisis, pero ¿cuál es el paso limitante en todo eso? Si para la fermentación de glucosa, el paso limitante es la entrada del azúcar dentro de la célula, lógicamente que para xilosa también el paso limitante va a ser la entrada del azúcar dentro de la célula, inclusive porque Saccharomyces no tiene ningún transportador específico para xilosa. Pues para estudiar eso, nosotros utilizamos un plásmido integrativo, es un plásmido que entra en el cromosoma y por tanto es estable dentro de la célula, ¿no? Y aquí estamos mostrando los resultados obtenidos con una célula de laboratorio, una wild type. Aquí del lado izquierdo son fermentaciones o de glucosa en negro o de xilosa, ¿eh? Entonces se puede ver que la glucosa es rápidamente consumida, produciendo etanol. La xilosa es fermentada mucho más lentamente. El gran problema está en la cofermentación. Si ponemos los dos azúcares en el medio, ¿eh? ¿Qué pasa? La presencia de xilosa hace con que la glucosa sea consumida más lento, comparándose con eso. Y la presencia de glucosa hace que la xilosa también sea consumida más lento, ¿eh? Entonces, claramente en Saccharomyces, glucosa y xilosa están compitiendo por el mismo sistema de transporte.
¿Y qué es ese sistema de transporte? En Saccharomyces hay prácticamente 20 genes que codifican para transportadores de glucosa y exosas. Y hay, solo que de esos 20 genes, 8 de ellos son los principales. Y si, si uno deleta los 8 genes para transporte de glucosa y otras exosas, lo que llamamos una levadura HGST-null, esa levadura es incapaz de usar glucosa como fuente de carbono, incapaz de usar xilosa como fuente de carbono. Aquí estamos mostrando resultados con una levadura HGST-null que fue transformada con el plásmido que permite sobreexpresión de las enzimas para fermentación de xilosa, y mismo teniendo alta actividad de las enzimas, esa levadura no consume xilosa porque no tiene transportador para xilosa. Consume tranquilamente maltosa, pero no xilosa o glucosa. Y entonces usamos esa levadura, HGST-null, para expresar cada uno de los diferentes genes de Saccharomyces y ver el comportamiento. Entonces, aquí tienen los resultados para el gen HGST-1, que es un transportador con baja afinidad para glucosa. Ustedes pueden ver, consume rápidamente la glucosa, pero a la xilosa prácticamente ni la toca. Entre tanto, en la cofermentación, cuando los dos azúcares están presentes, hay competición entre uno y otro, pero ahora sí la xilosa está siendo consumido, produciendo más etanol. El HGST-5, que es un transportador con afinidad moderada para glucosa, de nuevo, consume un poco de glucosa, pero a la xilosa ni la toca. El HGST-2 es también un otro transportador con afinidad moderada para glucosa. Ese transportador es interesante porque, como ustedes pueden ver aquí, tanto la glucosa como la xilosa son captadas con la misma cinética, tanto cuando los azúcares están solos o cuando los dos azúcares están presentes en el medio. Aparentemente, para este transportador no hay esa competición entre los azúcares. El mejor de todos es el HGST-7, que es un transportador de alta afinidad para glucosa. Como ustedes pueden ver aquí, tanto glucosa como xilosa son consumidos rápidamente. El problema está en la cofermentación, que en la cofermentación la xilosa realmente se queda para atrás. Entonces, en Saccharomyces cerevisiae no hay ningún transportador que es apropiado para fermentación de xilosa, ¿tá? Tal vez el HGST-1 sea interesante en mezclas de estos dos azúcares, en cuanto que el HGST-7 tal vez sea interesante para mostos con solo xilosa. Entonces, eso nos lleva a la necesidad de descubrir nuevos transportadores a partir justamente de las leveduras capaces de fermentar xilosa. Y fue lo que eso hicimos. Agarramos esa levadura HGST-null que tiene los genes para fermentación de xilosa. Agarramos una biblioteca genómica de Shepherdsonices stipitis y seleccionamos los transformantes directamente en placas con xilose como fuente de carbón. Eso nos permitió isolar 4 plasmidios, que al final de cuentas eran 3 genes diferentes, ¿eh? Eso ya también hemos publicado recientemente, y de esos 3 genes, el que mejor se comportó es el SHUCHI-1, que fue el que mejor permitió captación de xilosa, tanto xilosa solita como en la cofermentación con glucosa. Estamos hablando de nuevos transportadores. Aquí es un filograma mostrando los transportadores clásicos de Saccharomyces cerevisiae, transportadores de la Pique stipitis, y los transportadores que estamos hablando aquí, ustedes pueden ver, son realmente distantes de estos transportadores clásicos. De hecho, vimos en el genoma tanto de la Spathaspora borariae como Spathaspora pallidarum, ellas tienen genes con 90% de homología al gen SHUCHI-1 de
Piquias típicas. Lo sorprendente fue que cuando pusimos estos genes de Arborariae o de Pasalidarum en Saccharomyces cerevisiae, aparentemente ellos no funcionaban, porque las células no crecían en glucosa, no crecían en xulosa, diferente del gen de Stipitis que permitía crecimiento en glucosa, en xulosa y así por diante. Entre tanto, al medir la captación de glucosa radioactiva o xulosa radioactiva, ustedes pueden ver que aquí el gen de Stipitis tiene una captación del azúcar radioactivo. Sorprendentemente, esos genes también, cuando las células eran crecidas de maltosa, aparentemente eran capaces de transportar glucosa, también eran capaces de transportar xulosa. Entonces, ¿cuál sería el problema? Lo que nos llevó a estudiar un poco mejor el sistema, y lo interesante es que también es importante entender que los transportadores, ellos son sintetizados, van para la membrana plasmática, y hay sinales que hacen con que los transportadores sean removidos de la membrana plasmática. O sea, generalmente los transportadores tienen residuos de lisina que van a ser ubiquitinados y eso va a ser un señal para que el transportador sea endocitado y degradado en el vacuolo. Y de hecho, cuando analizamos la secuencia del Schutzhund de Piquias típicas y el Schutzhund de esas otras dos pasalidaron, lo que vimos era que el gen de típicas no tenía lisinas para ser ubiquitinadas, en cuanto que los genes de las patasporas tenían lisinas para ser ubiquitinadas. La estrategia que hicimos fue la más simple. En vez de clonar el gen entero, clonamos versiones truncadas, o sea, versiones cortadas de esos transportadores. Y ahí la cosa funcionó. O sea, aquí es el gen Schutzhund de Pasalidarum, normal, no permite consumo de glucosa, no hay crecimiento en glucosa, no hay fermentación de glucosa. La versión truncada de ese gen de Pasalidarum, ahí sí permitió captación de glucosa, crecimiento en glucosa, fermentación de glucosa. La misma cosa sucediendo con xulosa. El gen normal no hay consumo de xulosa. La versión truncada de ese transportador permitió captación de xulosa y producción eficiente tanto de etanol como xilitol a partir de ese azúcar. Pero, lógicamente, lo interesante ahora es comenzar a hacer eso, esas ingenierías genómicas, en leveduras industriales usadas para la producción de... Porque son esas leveduras, acuérdense, que el propio sistema selecciona, son leveduras que están mejor adaptadas a altas concentraciones de azúcar, a todos los estreses industriales que ustedes puedan imaginar. Entonces, seleccionamos una de esas leveduras industriales y la transformamos con aquel plásmido integrativo. Y recuérdense que en la levedura de laboratorio habíamos visto que un azúcar competía con el otro y la presencia de xulose era prejudicial para el consumo de glucosa y viceversa. Para nuestra sorpresa, en las leveduras industriales brasileras eso no pasa. O sea, y glucosa solita es consumida en 8 horas, produce un montón de etanol. La xulosa es consumida lentamente, demora 70 horas para ser consumida, pero produce etanol. Lo sorprendente es que cuando hay una cofermentación, ustedes pueden ver aquí claramente que la xulosa, que era consumida lentamente, ahora pasó a ser consumida rápidamente, permitiendo la obtención de alrededor de 30 gramos por litro de etanol. ¿Qué es lo que estaría pasando? De nuevo, lo que pensamos es que lo que está pasando es la ubiquitinación y remoción del principal transportador de glucosa, que es el AGHT1. Ese gen tiene 2 residuos de lisina en la función N-terminal, y en este trabajo ellos mostraron que una versión truncada de ese transportador, una versión que no tiene la porción N terminada con los residuos de lisina,
ese transportador permanece estable en la membrana, permitiendo consumo de azúcares. De hecho, agarramos la levadura industrial, truncamos el AHXT1 de esa levadura industrial, y como ustedes pueden ver aquí, el consumo de glucosa fue mejor, el consumo de xilosa fue significativamente mejor, y lógicamente la producción de etanol también fue mejor en ambas las levaduras. Pero quiero mostrarles una otra alternativa que fue planteada algunos años aquí en este trabajo. Como les decía antes, la biomasa lignocelulósica tiene que sufre un pretratamiento, hidrólisis, llegando a celobiosis, y muchas veces, ¿no?, usando una beta-glicosidasa, la celobiosis va a liberar glucosa, pero la glucosa compete con la xilosa para el transporte. ¿Cómo evitar eso? En vez de llegar hasta glucosa, podríamos parar en celobiosa, y para esto necesitaríamos tener un transportador de celobiosis, una enzima intracelular, una beta-glucosidasa intracelular. Así, de esta forma, podríamos hacer cofermentaciones de xilosa con celobiosa, ¿eh? Entonces, aquí ellos muestran que una cofermentación de glucosa con xilosa, la glucosa es consumida primero y la xilosa es consumida lentamente. Numa cofermentación de celobiosa con xilosa, ¿eh?, prácticamente los dos azúcares podrían ser consumidos rápidamente, produciendo más etanol. Y el resultado práctico que ellos tuvieron fue lo que está aquí. Miren, a partir de 40 gramos de celobiosa, 40 gramos de xilosa, en 48 horas produjeron 30 gramos de etanol. En ese sentido, nosotros también estamos clonando nuevos transportadores de celobiosa que estamos expresando. Entonces, de los varios transportadores que probamos, el de Sima Guillermondi es el que permitió mejor consumo de celobiosa con buena producción de etanol, casi 100% de la estequiometría de producción de etanol a partir de ese azúcar. Pero en la realidad de Brasil, si queremos hacer una cofermentación, lo ideal sería hacer una cofermentación de xilosa con sacarosa, porque la sacarosa ya es el azúcar que está presente en las usinas de primera generación. Pues aquí, justamente, una levadura industrial transformada para fermentar xilosa. Como ustedes pueden ver, la sacarosa es consumida rápidamente, produce pequeñas cantidades de glucosa y fructosa en el medio, lo que permite que la xilosa también sea consumida rápidamente. De hecho, la velocidad específica de consumo de xilosa es uno de los más altos que están reportados en la literatura, y eso permite que en 24 o 30 horas se produzcan aquellas 30 gramos por litro de etanol, ¿eh? Finalmente, optimizamos ese proceso, y hoy en día tenemos una levadura industrial que no solo consume los azúcares rápidamente, casi no produciendo nada de glucosa y xilosa en el medio, y vean que a partir de 80 gramos de azúcar, ahora estamos produciendo 40 gramos de etanol. Eso significa que 100% de la xilosa está siendo convertida en etanol. Para terminar mi presentación, les voy a mostrar algunos resultados que inclusive fueron obtenidos por una alumna colombiana que yo tuve en mi laboratorio. Esa alumna agarró esa levadura que contenía el transportador AHXT2, aquel transportador que aparentemente no había competición entre glucosa y xilosa. Solo que, como ustedes pueden ver aquí, esa levadura crece muy bien en maltosa, crece muy bien en glucosa, pero el crecimiento en xilosa era horrible, ¿eh? Entonces, lo que ella hizo fue un experimento de ingeniería evolutiva, ¿eh?, donde inocula las células en tres frascos diferentes, los deja creciendo 48 horas. Aquel frasco que tuvo mejor crecimiento lo pasaba, y así sucesivamente, para nuevos frascos durante varias generaciones, bueno, vamos a decir así. De esa forma, ella pudo obtener unas levaduras mejoradas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si en el comienzo las levaduras crecían de 0,1 a 0,3 de absorbancia,
conforme esa pasó para el próximo mes, ¿verdad? Aquí de nuevo una era mejor. A partir de varios pasajes, las células cada vez comenzaron a crecer mejor y, como se ha visto aquí, en la última fermentación, en 48 horas, las células crecían hasta una DO de 10, ¿verdad? Mostrando que de alguna forma esas levaduras evoluidas habían sido mejoradas. De hecho, esas levaduras evoluidas ahora pasaron a crecer en xilosa tan bien como crecían en glucosa o en mejor até de que en maltosa. Lógicamente, estábamos interesados en saber qué es lo que pasó. Hicimos el secuenciamiento no solo de la levadura parental, como de las levaduras evoluidas, y para nuestra suerte encontramos una única mutación en todo el genoma. El cambio de un T por un A en las levaduras evoluidas. Y eso llevaría a una alteración en un gen llamado de STB5, con el cambio de una cisteína por una serina. Eso nos pareció extremadamente interesante porque justamente el gen STB5 es un gen que controla los genes de la vía de las pentosis fosfato. Entonces, en este momento estamos ahora luchando para confirmar que esa mutación que hemos visto en el gen STB5 es responsable por el fenotipo mejorado de esas levaduras evoluidas. Entonces, con eso quería concluir mi presentación. Lógicamente tendría varios colegas de Japón, de la Universidad Federal de Río Janeiro, de la Universidad Stanford, de Minas Gerais, de São Paulo, para agradecer, pero lo más importante es agradecer a los alumnos que están directamente envolvidos en esos proyectos, y aquí nuestra alumna colombiana, la Margaret, y lógicamente agradecer también a las agencias financiadoras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Boris. Muy interesante su presentación. Ahora vamos a pasar entonces a las preguntas. La diamasa que es tratada con ácido, o el ácido tiene que ser neutralizado, o lo que está, la grande fuente es justamente descubrir levaduras resistentes a esos ácidos. No es tanto el ácido sulfúrico o ácido clorhídrico que podría ser usado para tratar la biomasa, más generalmente es el ácido acético que es liberado de la hemicelulosa. El ácido acético es mortal para las levaduras. Y justamente uno de los trabajos que les presenté, nosotros fuimos capaces de descubrir una levadura que es resistente, una levadura de madera en decomposición que es resistente a la presencia de ese ácido en los hidrolizados lignocelulósicos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Juan Camilo Zapata Neira. Él pregunta, ¿qué clase de pruebas realizaron para encontrar a la levadura correcta para una fermentación óptima? Buscar, 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 probar, probar, probar. Es el trabajo de los microbiólogos. Como te digo, tenemos una colección enorme de levaduras, ¿no? Y todas esas están siendo testadas y hay varias configuraciones. Hay hidrolizados de toda la biomasa, hay hidrolizados que solo tienen pentosas, hay hidrolizados que solo tienen las hexosas. Entonces, es un trabajo arduo, pero hay que hacerlo. Y lógicamente, la industria va a tener que hacer eso. Y como yo digo, para ustedes colombianos, parece que por la biodiversidad que ustedes tienen, por el propio clima que ustedes tienen, es una cosa que ciertamente sería interesante que ustedes comiencen a investigar, comiencen a buscar esas nuevas levaduras. La biodiversidad está para eso.
O sea, las pruebas. Gracias, doctor. Hay otra, pregunta. Desde pequeña escala hasta cada vez subiendo en escala mayor. Tenemos otra pregunta de Luisa Fernanda Valdiris Urquina. Ella pregunta, ¿han realizado estudios de degradación de vinasa con otros microorganismos? No, así. Yo personalmente no trabajo mucho con la vinasa. Lógicamente que las usinas de alcohol, más que alcohol, producen vinasa. O sea, para cada litro de alcohol son producidos 20 litros de vinasa. Actualmente en Brasil la vinasa está siendo utilizada para regar el campo. Se han dado cuenta que la vinasa todavía tiene grandes cantidades de potasio y otros minerales, ¿verdad? Entonces, hoy en día la vinasa está siendo utilizada no como para fermentar, pero para irrigar la plantación de caña de azúcar. Lógicamente tratando de evitar de que eso no vaya a los ríos, ¿no? Porque la vinasa también tiene una demanda bioquímica de oxígeno muy, muy grande. Y finalmente tenemos una pregunta de Victoria Eugenia Pisa Londoño. Ella pregunta, ¿cuáles son los porcentajes de rendimiento del etanol entre los dos procesos de fermentación que se están realizando en Brasil en este momento? La fermentación de Finch permite rendimientos hasta del 91%. Los de fermentación continua pierden 2 o 3%, 89%, 88%. Lógicamente que en grandes volúmenes, como es el caso de Brasil, perder 2 o 3% del producto mata una industria, ¿no? Entonces, por eso que hoy en día 80% de las fábricas utilizan el proceso feedbatch, que es mucho más fácil de controlar. Y los números son eso. Una industria buena te produce 80 litros a partir de una tonelada de caña. Tenemos una pregunta adicional de ¿cuán estables? Bueno, depende cuáles son los estreses que tú vas a... Curiosamente, las leveduras industriales, cuando hay varios trabajos, tú puedes ver en la literatura, cuando se compara las leveduras industriales con levaduras de laboratorio o la propia levadura Fleischmann, no son muy diferentes. Tal vez una de las pocas diferencias sea que son más resistentes al calor. O sea, ellas toleran más 40 grados centígrados y toleran más melazo. Pero en relación a otros tipos de estrés, no son nada diferentes de las levaduras de laboratorio o las levaduras de panificación, por ejemplo. Pero son levaduras diploides, bonitas, fáciles de transformar, fáciles de trabajar. No tienen ningún problema, yo diría. Pregunta, doctor. Dice Isabela Shanaí Martínez pregunta, ¿cuáles son las levaduras que usted recomendaría para una alta producción de etanol? Ciertamente tiene que ser Saccharomyces. El gran problema de las otras levaduras es que ellas no toleran mucho el etanol. Mismo las Spatospora, mismo la Pichiastipides, si tú le pones en 15% o 12% de etanol, muere todo, ¿eh? Saccharomyces no, Saccharomyces tolera muy bien altas concentraciones. En Brasil hay trabajos que han mostrado que es posible hasta hacer fermentaciones con 16% de etanol con Saccharomyces, y Saccharomyces aguanta muy bien. Una Spatospora con 8 o 9% de etanol ya murió. Y ese es el gran problema de esas levaduras naturales, es que a pesar de que ellas pueden fermentar azúcares interesantes, ninguna de ellas consigue resistir el etanol. Y lógicamente en la industria lo que interesa es el producto, y cuanto más hay de etanol, mejor para la industria. El costo de la destilación cae mucho.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor Boris. Agradecemos nuevamente por su presentación y por aceptar la invitación a este evento que realizamos desde el programa de microbiología de la Universidad Santiago de Cali. Reiteramos nuestros agradecimientos y gracias por participar en este evento. Ya, muchas gracias a ustedes también. Que continúen con esa excelencia de evento. Muchas gracias. Perfecto. A continuación, entonces, tenemos la segunda presentación del doctor Carlos Alberto Peláez Jaramillo. El doctor Carlos Alberto, infortunadamente, en este momento se encuentra en zona rural y no nos puede acompañar en vivo y en directo. Sin embargo, él envió su presentación y la vamos a enviar. Envió el video con su presentación, entonces vamos a reproducirlo. Sobre el doctor Carlos Alberto, él es biólogo genetista, magíster en química orgánica de la Universidad de Antioquia y tiene un doctorado en química del Instituto de Química de Sarria de España. Adicionalmente, realizó un postdoctorado en la Universidad de Texas San Antonio. Actualmente se desempeña como profesor en el Instituto de Química de la Universidad de Antioquia y está adscrito al Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares GIEM. Su campo de acción en investigación es bioquímica, química de productos naturales y procesos de transformación de biomasa. La ponencia del doctor Carlos Alberto se titula Biometano y el biol, una apuesta biofermentativa para un futuro sostenible. Entonces vamos a escuchar la ponencia del doctor. Sin embargo, el doctor al final de la sesión va a responder preguntas. Nos vamos a comunicar con él vía telefónica. Entonces pueden enviar sus preguntas a través del chat porque el doctor las va a contestar. Entonces vamos a hacer una conexión con él y al final de la presentación él va a estar abierto a preguntar, a responder las preguntas que ustedes tengan. Entonces vamos a ver la presentación del doctor y al final él va a responder las preguntas. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Peláez y soy investigador y profesor de la Universidad de Antioquia. En el día de hoy presentaremos como parte del trabajo de investigación que desarrollamos en el Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares. Los trabajos que comprenden todo un análisis de la perspectiva que se tiene para la producción de biometano, es decir, un combustible derivado de los procesos biotecnológicos, y un fertilizante denominado biol, que es producto de los procesos de transformación de la materia orgánica a partir de procesos anaeróbicos, y evaluar toda esta propuesta como una apuesta biofermentativa para un futuro sostenible. Premisas y antecedentes. Es importante considerar que el planeta Tierra es un sistema cerrado y en consecuencia obtiene la energía a partir del Sol, pero la materia que está inmersa dentro de la biosfera debe ser tomada de procesos de reciclaje y de reuso. La sostenibilidad en consecuencia solo tiene la posibilidad de que la sociedad entienda que tiene que construir modelos que permitan esos dos conceptos, reuso y reciclaje, para que de esa manera podamos entonces tener sistemas sostenibles, es decir, sistemas que sean capaces de perdurar en el tiempo. Con estas premisas, entonces, ahora vamos a hablar de lo que son los modelos de la demanda energética mundial. Si uno mira desde el desarrollo y de la consolidación de la sociedad humana en los últimos 10.000 años, podemos decir que en este desarrollo la sociedad se viene comportando como una energinómana, es decir, necesita constantemente tener más y más y más energía. Y esta condición se puede evidenciar cuando miramos cuáles son los procesos que requieren demanda de energía. Si ustedes miran esta proyección, encuentran que todas las formas de posibilidades energéticas han venido aumentando en función del tiempo,
aumentando en función de las necesidades de la sociedad. Y con excepción de la energía nuclear a partir de las problemáticas que se derivaron tanto en Rusia, en Chernobyl, como en Fukushima, Japón, el resto, las posibilidades energéticas siguen aumentando los requerimientos y sigue necesitándose todas las formas de energía para que la sociedad pueda construir cada vez nuevas posibilidades. En este sentido, los seres humanos tenemos que plantearnos, bueno, cuáles son las posibilidades de optimizar esos requerimientos energéticos. Y es donde entonces surge una nueva posibilidad de las energías alternativas. En el año 2016, el entonces ministro de Hacienda planteó en Blue Radio, una emisora del país, a las 7:45 de la mañana, que en la nueva reforma tributaria que para ese momento se está estableciendo, se fijó un impuesto hacia los combustibles fósiles para apoyar la firma de la COP21. Recuerden que COP21 fue el convenio que se firmó en París para reducir de manera significativa la producción de gases de efecto invernadero. Y que en esa COP21 los países se comprometieron a reducir en un 20% la producción de esos gases. 4 años después, lo que hemos hecho en Colombia es aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero. No hemos logrado la disminución. Y esa disminución, pues solo será posible si nosotros buscamos unas estrategias sostenibles de requerimientos energéticos. Entonces, las posibilidades se dan a través de la biomasa residual aprovechable. ¿Y qué es la biomasa residual aprovechable? La biomasa residual aprovechable está compuesta por los residuos orgánicos municipales y por la biomasa residual agropecuaria. Estos dos componentes son lo suficientemente importantes para poder posibilitar una estrategia para utilizar la energía que está asociada a esta biomasa residual. ¿Y está asociada a qué? Está asociada a los enlaces químicos que se tienen entre esos compuestos orgánicos. Dentro de los residuos orgánicos municipales, entonces, tenemos los residuos sólidos separados en la fuente, tenemos los biosólidos que son el producto del tratamiento de las aguas residuales y tenemos los residuos de poda. Y en el caso de la biomasa residual agropecuaria, lo que tenemos son los estiércoles y los residuos de cosecha. Con estas 5 posibilidades de biomasa residual, entonces nosotros podemos construir un modelo de sostenibilidad, porque cerramos ciclos biogeoquímicos y adicional a eso obtenemos una energía significativamente. Pero es importante que consideremos el concepto de residuo. El concepto de residuo se refiere a un material que pierde su utilidad tras haber cumplido una misión. Y esa misión está referida a un determinado trabajo. Pero ese material residual, ¿cierto?, es diferente del concepto de basura. La basura es aquel material que corresponde a un producto que pierde toda utilidad. Entonces, residuo es diferente de basura. Un residuo es aprovechable para otro proceso, mientras que una basura es aquel material que pierde todo proceso de utilidad. El residuo entonces tiene una propiedad aprovechable y la sociedad tiene la responsabilidad de identificar en cada residuo qué potencial tiene. Y con eso, entonces, contribuir para que este sistema, este macrosistema que llamamos el planeta Tierra, sea sostenible. Los residuos se pueden identificar de 3 formas: residuos sólidos, residuos líquidos y residuos gaseosos.
cualquiera de estas tres formas en las cuales obtenemos este material tiene unas particularidades para definir cuál es la posibilidad de proceso. Bueno, ¿cómo hacemos la conversión de la biomasa residual en energía útil? Esa es una de las preguntas que se ha ido desarrollando con los años la ciencia y la tecnología moderna. Y la recuperación energética se puede dar fundamentalmente a través de procesos biológicos, porque, por ejemplo, los procesos de respiración y el metabolismo no es otra cosa que una recuperación de la energía en unos materiales a los cuales denominamos alimentos. Y también tenemos los procesos termoquímicos. Los procesos termoquímicos son procesos tecnológicos antrópicos, es decir, diseñados por el hombre, y que tienen como objeto central, pues, a obtener energía aprovechable. En los procesos biológicos, lo que tenemos son fundamentalmente reacciones de oxidorreducción parciales, mientras que en los procesos termoquímicos tenemos reacciones de oxidorreducción totales. En los procesos de oxidorreducción parciales tenemos, por ejemplo, la producción de un biogás, ¿cierto? Ese biogás me genera energía, lo asociamos al concepto de energía, mientras que el residuo material lo denomino sustrato. Y a partir de ese biogás yo puedo hacer un proceso de producción de energía en forma gaseosa, y en este caso es el metano y el hidrógeno, y por el otro lado, es decir, el residual que me queda de la extracción de la energía, lo denomino sustrato, y a partir de ese sustrato yo puedo formular una serie de fertilizantes. En el caso de las oxidorreducciones totales, pues yo puedo tener procesos de combustión o procesos de gasificación. En los procesos de combustión yo tengo una actividad altamente, con una atmósfera altamente reducida, mientras que en los procesos de gasificación tengo procesos altamente oxidados. Esta proyección que vemos aquí es el resumen de los procesos anaerobios que se dan en la obtención de la energía por organismos que que tienen como función principal obtener energía y cerrar ciclos biogeoquímicos. En términos generales, los procesos anaerobios pues tienen tres puntos importantes. El primero es el proceso de hidrólisis, donde lo que se da es la ruptura de moléculas de gran tamaño para llevarlas a las unidades monoméricas. Luego hay un proceso convergente que se denomina acidogénesis, y en ese proceso convergente que se denomina acidogénesis, lo que obtenemos es una serie de metabolitos intermediarios que luego, por un proceso de metanogénesis, los microorganismos obtienen energía y liberan unos metabolitos residuales que pueden ser aprovechados como energía. Y en este caso hablamos del metano, hablamos del CO2 y también podemos hablar del hidrógeno. El primero de los sistemas que nosotros hemos desarrollado en la Universidad de Antioquia fue un trabajo que se hizo o fue patrocinado por la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Y este sistema de digestión, pues, tenía la característica de ser un sistema de digestión anaerobio en dos etapas. Una primera fase sólida y una segunda fase líquida. El proceso arranca entonces cuando yo tomo los materiales residuales, los residuos separados en la fuente, y esos residuos separados en la fuente los someto a un proceso de hidrólisis y acidogénesis. Y entonces, en esa primera etapa, se me da el proceso de hidrólisis y de acidogénesis
ahí obtengo un material líquido. Ese material líquido es bombeado a la segunda parte, que es la fase donde se da la fermentación, los procesos de fermentación, acetogénesis y fermentación. Y finalmente tengo los procesos de recuperación del biogás. Aquí tenemos el sistema que, con base en lo que mostramos en el esquema, se desarrolló en un municipio del oriente antioqueño que se denomina Carmen de Boral, que se llama el Carmen de Boral, y el sistema lo denominó sistema Carmen de Boral. En la parte izquierda están los reactores y en la parte derecha superior está el sistema de almacenamiento de biogás y en la parte inferior tenemos un sistema de aprovechamiento y de transformación de ese biogás en energía eléctrica. Este corresponde al sistema de aprovechamiento de residuos en el municipio de Támesis. El municipio de Támesis está ubicado en el suroeste antioqueño. Tienen un programa de separación en la fuente muy bien establecido. Entonces, también con la gobernación de Antioquia, desarrollamos un programa en el cual hicimos un primer piloto. En ese primer piloto, que tuvo una duración de más o menos unos 3 años, se entrenó al personal, se les mostró todas las características que tenía el proceso, cuáles eran las debilidades y las fortalezas de los sistemas, cuáles eran los puntos críticos. Ellos aprendieron a reconocer todas las partes del proceso y a medida que se iban empoderando los funcionarios del relleno sanitario, fueron entendiendo la importancia de lo que era un sistema de recuperación. Luego, con la gobernación de Antioquia, se hizo una selección de a qué municipio podíamos acceder de tal manera que montáramos un proceso en el cual se obtuviera energía a partir del 100% de los residuos sólidos separados en la fuente. Y en toda la evaluación se concluyó que el municipio de Támesis era el municipio que mejor había establecido una serie de criterios para poder montar un proceso de estas características. Y es así como con los recursos de la Gobernación de Antioquia y de la Universidad de Antioquia se desarrolló este programa, el programa de aprovechamiento energético y material de los residuos sólidos urbanos separados en fuentes para el municipio de Támesis. El municipio de Támesis produce 60 toneladas mes y la producción de biogás, en este caso, son 55 metros cúbicos por tonelada de material residual. El diseño de la planta es el que se ve ahí en la parte inferior de la proyección y este es el sistema visto de frente. Tenemos entonces un reactor de unos 12 metros de altura. Este reactor contiene la fase líquida, entonces recordando el esquema general, entonces tenemos una primera fase donde tenemos el proceso de hidrólisis. Ese proceso de hidrólisis me genera un líquido al que denominamos nosotros percolado. Este percolado, por medio de las bombas peristálticas, se transfiere al reactor metanogénico, que es este blanco que se ve ahí, y ahí se produce el proceso de transformación de ese material residual y que está en la fase líquida, que se transforma entonces en metano, CO2, algo de ácido sulfídrico y otros componentes, y un residual líquido al que denominamos piol, y que si el proceso está llevado en las mejores condiciones se considera como materia prima para la formulación de fertilizantes. Entonces, aquí tenemos el diseño general
del flujo del sistema. Tenemos entonces un residuo material, ese residuo material se transfiere, ¿cierto?, a los reactores de hidrólisis. Estos dos reactores de hidrólisis, por un proceso de bombeo, ¿sí?, se llevan hasta un tanque pulmón. Este tanque pulmón, a través también de un proceso de bombeo, transfiere el material por la parte inferior del reactor metanogénico, y el reactor metanogénico me genera dos corrientes. Una corriente gaseosa, en la que yo tengo el almacenamiento del biogás, y una corriente líquida que corresponde al biol, es decir, la materia prima del fertilizante. Este es el esquema general de lo que es el proceso de TAM. Aquí vemos entonces el carro recolector de las basuras que llegan desde el municipio, separados en la fuente. El carro recolector deposita en una plataforma los residuos. Esos residuos luego pasan a un sistema de molienda y por estas bandas transportadoras son transferidos a los reactores de hidrólisis, que están, son estos que están en la parte de atrás. Y este es el reactor de hidrólisis visto desde adentro. Entonces, por aquí entra el material, esto se va generando. En la parte inferior de este material hay un piso falso, es decir, una plataforma que tiene una serie de ranuras que permiten la salida del material líquido, que pasa a la parte inferior, que luego es bombeada entonces hasta un tanque pulmón y luego al reactor. Este es el reactor metanogénico, donde el material líquido entra por la parte inferior y sale por la parte superior. Y aquí tiene la recolección, en la parte superior tiene la recolección del biogás. Entonces el biogás viene y se almacena en un sistema como el que les mostré al principio, y el biol se almacena en un tanque. Este es el producto del compost. Es un material con unas características muy interesantes desde la perspectiva de los programas de fertilización orgánica. Cumple con todos los parámetros establecidos en Colombia por la normatividad. La normatividad en Colombia es bastante estricta en términos de la calidad de los materiales. La normatividad vigente en Colombia es la 5167, NTC 5167, y define parámetros físicos, químicos, microbiológicos, ambientales y sanitarios para establecer si un material puede ser aplicado al suelo como enmienda o fertilizante. Dependiendo de sus características, se puede clasificar en esos dos grupos. Adicionalmente, estos materiales pueden ser tomados como materias primas para la producción de fertilizantes de última generación o fertilizantes ocluidos, que tienen como característica más importante que se consideran fertilizantes inteligentes. Es decir, aquellos materiales que se suministran a la planta única y exclusivamente cuando la planta tiene una necesidad fisiológica de tomar esos nutrientes, lo que permite entonces una optimización del recurso nutricional. También tenemos la fase de producción de energía. Aquí tenemos un ejemplo de un reactor que tenemos ubicado en el municipio de Guadalajara, de Buga, donde este es un reactor también UASB. Este es el sistema de almacenamiento del biogás, y hemos hecho una serie de pruebas para la producción de energía eléctrica. Este proyecto está en una avícola. La avícola se denomina avícola Santa Rita, y ahora les mostraremos cómo se ha desarrollado el proyecto. Primeramente les quiero mostrar cómo se pueden hacer los aprovechamientos energéticos de la producción de biogás.
Lo primero que hay que hacer es simplemente, si quiere hacer un aprovechamiento térmico, es modificar en las parrillas de combustión para la producción de alimentos, cocción de alimentos, se modifican las boquillas o los que se denominan los boquereles, y entonces hicimos unas pruebas para comparar si el biogás que se producía en estas condiciones de anaerobias podrían ser competitivas en términos del gas comercial, que es el gas propano. Miren la comparación de los dos procesos. Las producciones de energía, o sea, la capacidad que tiene el sistema para llevar a 100 grados centígrados toda esta cantidad de agua, en los dos casos, fue prácticamente lo mismo. La única diferencia sustancial es que en el caso del biogás se gasta una mayor proporción que lo que se gasta en el gas propano. Es decir, los rendimientos del gas propano son un poco mayores que los rendimientos del biogás. Pero eso es simplemente una situación que tiene que ver con que el metano es una molécula que solo tiene un átomo de carbono, mientras que el propano y el butano pues tienen 3 o 4 átomos de carbono y por tanto obviamente tienen mayor energía asociada. Visto esto, ya determinado que se puede emplear el biogás en una buena proporción para la producción de energía, entonces se estabilizó el proceso de producción de energía de biogás en el caso de Santa Rita. Y aquí vemos en la parte final, ¿cierto?, cuando ya el reactor estaba estabilizado en la máxima capacidad de producción. En este caso, llegamos a tener es todo el proceso de estabilización de la producción del biogás en las condiciones de Santa Rita. Llegamos entonces a producir 55.3 metros cúbicos por tonelada de estiércol. Ese es el rendimiento máximo que hemos obtenido en las condiciones de un reactor experimental ubicado en el Valle del Cauca. Pero habíamos planteado que yo obtengo dos materiales. Un material gaseoso, que es el biogás, y el otro es un material líquido, que es el efluente, y al que yo denomino bio. Ese efluente, sin concentrar, tiene unas características como las que se ven aquí, donde si ustedes miran, la cantidad de nitrógeno es significativamente importante. La cantidad de nitrógeno en forma orgánica y la cantidad de nitrógeno en forma amoniacal son muy interesantes en términos de la posibilidad como fertilizante. Las concentraciones que tenemos de potasio, de fósforo, de calcio, también son significativamente importantes en estos materiales. Y lo que también hemos trabajado es tomar este efluente y concentrarlo al 10% del volumen, lo que nos da entonces un material al que llamamos bioconcentrado, que corresponde al 10% del volumen original. Ese solo hecho, el solo hecho de concentrar el material, que se puede hacer también por unos procesos tecnológicos relativamente simples, permite que el producto de este proceso cumpla con los parámetros establecidos en la NTC 5167, y aquí simplemente estamos poniendo un ejemplo de lo que es un material de estas características. Un fertilizante como este tiene 60 gramos por litro de nitrógeno, 110 gramos por litro de fósforo y unos 70 y poco más de gramos por litro de potasio. Este material ya es comercial, este material se aplica para un determinado tipo de cultivos en una determinada condición fisiológica de ese cultivo. Los parámetros que ustedes ven ahí, los sólidos suspendidos, que pueden ser como máximo 4%, los contenidos mínimos de carbono orgánico, que deben ser 20 gramos por litro, la sumatoria de nitrógeno, fósforo y potasio debe ser de 40 gramos por litro, la cantidad de sodio que está permitido
hay que reportarlo, las condiciones de pH y una cosa que es muy importante, la presencia de metales pesados, que también está regulado. Todos estos parámetros se revisan en el caso del biol, tanto de los bioles que obtenemos a partir de residuos sólidos urbanos separados en fuente y de los bioles que se obtienen a partir de estiércoles como la gallinaza. Cuando los evaluamos, resulta que estos parámetros se cumplen de manera satisfactoria en este tipo de materiales. Y por tanto, los dos procesos que queríamos definir al principio se están cumpliendo de manera satisfactoria. Formular un fertilizante orgánico que me permita cerrar los ciclos biogeoquímicos y obtener energía renovable a partir de los residuos. Muchas gracias y pasamos a la serie de preguntas. Ahí tuvimos la presentación entonces del doctor Carlos Alberto. El doctor Carlos Alberto en este momento está entonces conectado a través de vía telefónica para contestar las preguntas del auditorio. Entonces, doctor, ¿me escucha? Sí. Listo. Listo, excelente. Ahí está. Entonces, doctor, hay una pregunta de Javier Jurado Rosero. Él pregunta, en su opinión, ¿qué proceso de recuperación energética térmica tiene mayor eficiencia? ¿Combustión, gasificación o pirólisis? ¿Tiene mayor recuperación energética? Sí, energética. Le repito la pregunta, doctor. Repito la pregunta, doctor. Dice, en su opinión, ¿qué proceso de recuperación energética térmica tiene mayor eficiencia? ¿La combustión, la gasificación o la pirólisis? Bueno, en términos de recuperación energética, la combustión pues, va dirigida fundamentalmente a hacer un procesamiento térmico. Entonces, esos procesos de combustión se han ido sofisticando de manera significativa. La gasificación tiene por objeto fundamentalmente generar una serie de productos de alto valor agregado. Y entonces, yo diría que en términos estrictamente de recuperación térmica, pues los modos de combustión se han ido sofisticando de manera muy importante a nivel mundial y son muy eficientes en ese sentido. Pero en estos casos yo creo que ahí lo importante es no solo pensar en términos de la recuperación energética, sino también en si yo requiero otros coproductos y entonces ahí uno se piensa en las otras alternativas. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Dayana Pérez. Dayana pregunta, ¿hay algún aprovechamiento para los lixiviados que se generan? Para los lixiviados que se generan en los procesos de digestión anaeróbica, ¿a eso se está refiriendo? Sí, señor. Bueno, si recordamos el proceso, cuando yo monto un sistema de recuperación energética a partir de un estiércol o a partir de residuos sólidos urbanos, el material líquido que se genera es el que yo voy a transformar en CO2, metano, y esa fracción líquida es la que se va a convertir en un fertilizante. Ese fertilizante tiene que cumplir con todos una serie de parámetros. Yo creo que esa es como la gran virtud del proceso de digestión anaeróbica que se ha ido potenciando muchísimo en los últimos años. Y es que ya tenemos una legislación que permite definir este material como un fertilizante y, por ejemplo,
Valle tiene mucha experiencia en generar materiales de este tipo de alto valor agregado. Ya hay empresas que generan muchos productos de estos a partir de instalar aerobias y que tienen un mercado bastante interesante. O sea que la respuesta concreta es que el lixiviado, después del proceso de ingestión aerobia, se transforma en un material que puede ser la base para la formulación. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta de Angie Alexandra Jaramillo Marín. Ella pregunta, ¿qué método utilizaron para realizar la hidrólisis de la materia orgánica para dar inicio de fermentación? Bueno, hay dos estrategias que siempre se han trabajado. Una, hacer unos aislamientos de microorganismos, incubación de los aislamientos, generar unos procesos hidrolíticos con cepas seleccionadas. Y el otro es simple y llanamente dejar que el sistema madure, que en la etapa de hidrólisis se generen los microorganismos propios del sistema endógenos y que yo lo único que hago es favorecer su condición. Esta es una metodología que a nosotros más nos gusta porque es barata, es muy eficiente, resulta que los microorganismos se van seleccionando ellos mismos y lo que hemos encontrado es que al final de estos procesos de selección natural en los reactores, los sistemas son altamente eficientes. Entonces, lo que nosotros consideramos que vale la pena promover es la calificación y caracterización y propagación de los microorganismos propios del mismo sistema. Doctor, tenemos otra pregunta de Javier Jurado Rosero. Él pregunta, ¿usan alguna tecnología para acondicionar el biogás? Y si la usan, ¿en qué consiste? El biogás, yo puedo utilizarlo de manera directa. Y usualmente, si lo voy a utilizar de manera directa, yo miro más o menos qué condiciones de pureza tiene o qué características tiene el biogás. Usualmente está entre el 50 y el 70% de metano. Con esta concentración de metano por encima del 50%, el biogás se puede emplear de manera directa, sin incluso un pequeño tratamiento, una limpieza sobre todo del ácido sulfídrico, que es el que más problema genera porque es muy corrosivo. Pero si yo quiero tener un mejor aprovechamiento, entonces yo puedo hacer una limpieza fundamentalmente del CO2. Para limpieza del CO2 yo puedo hacer unos tratamientos químicos y entonces en los tratamientos químicos lo que hago es capturar el CO2, que lo puedo hacer a través de una serie de resinas o también lo puedo hacer a través de una serie de reacciones. Lo puedo hacer reaccionar el CO2 y generar ácido carbónico y la generación del ácido carbónico yo también la puedo hacer o por unas condiciones químicas o por condiciones enzimáticas. En el caso de las condiciones enzimáticas, lo que hago es utilizar la anidrasa carbónica. Por ejemplo, la universidad en este momento, una de nuestros estudiantes de doctorado está haciendo unos trabajos para utilizar la anidrasa carbónica y limpiar el metano. En esas condiciones, el metano se le sube a unos porcentajes que están por encima del 95%. Y ya en esa condición yo puedo hacer una presurización de este gas para tener un mejor aprovechamiento porque se tiene en las mejores condiciones de presión donde se favorece su uso. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Victoria Eugenia Pisa Londoño. ¿Cuáles son los tiempos de producción de biogás desde la entrada de materia prima?
también. Eso depende fundamentalmente de las características de los reactores. Hay reactores que tienen tiempos de residencia muy largos, entre 30 y 45 días. Todos los reactores que nosotros hemos ido desarrollando en los años en los trabajos son reactores que tienen tiempos de residencia muy cortos. ¿Y por qué nos interesa tener tiempos de residencia muy cortos? Porque entonces el tamaño del reactor es significativamente. ¿A qué nos referimos con tiempos de residencia cortos? Nosotros, por ejemplo, nuestros reactores, uno tiene más de 12 días de tiempo de residencia. Entre 7 y 12 días. Y pues, la variación sea dependiendo de qué, de las características del material. Entonces, más o menos, en los casos nuestros, los tiempos de residencia de materia prima hasta que sale ya convertido en un fertilizante dura entre 7 y 12 días. En los modelos tradicionales, los reactores tradicionales, hasta en algunos casos hasta 60 días. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Elizabeth Castro Giraldo. Ella pregunta, ¿se realizaron pruebas en cultivos con el fertilizante obtenido? Le repito la pregunta, ¿se realizaron pruebas en cultivos con el fertilizante obtenido? Sí, se han hecho varias pruebas. Por ejemplo, ahora se está montando un programa de fertilización en pastos. Los programas de fertilización en pastos han funcionado muy bien, y sobre todo en la zona lechera del norte de Antioquia. La gran ventaja de las pruebas con lechería es porque las vacas son muy sensibles a la disminución de los niveles de proteína en el pasto, y eso se nota inmediatamente en los niveles de producción de leche y en la calidad de la leche. Lo que estamos observando en los ensayos que estamos haciendo en una granja, en una finca que se llama El Yarquel, es que los promedios tanto de leche como de producción de pasto se han ido incrementando sustancialmente. Y entonces estamos haciendo todas las verificaciones con estos ensayos y hemos obtenido unos resultados bastante interesantes en sustituciones del 100% de la fertilización. Gracias, doctor. Tenemos la última pregunta de Javier Jurado Rosero. Él pregunta, ¿cómo limpian el ácido sulfídrico? Bueno, el ácido sulfídrico se limpia de una manera sencilla, haciendo una oxidorreducción. Se hace pasar, en estos casos, la forma más sencilla de todas es hacer pasar este material por un material que tenga la capacidad de hacer oxidorreducción. Y entonces lo que hacemos es que reacciona el ácido sulfídrico con este material que usualmente tiene hierro, entonces al proceso de oxidorreducción con el hierro y se desactiva el ácido, y entonces ya se puede emplear. Gente, doctor. Doctor, agradecemos su participación. No voy a tener la oportunidad de agradecerle. En nombre, pues, de la Universidad Santiago de Cali, le agradecemos su tiempo, la disposición que tuvo, pues, para atender las preguntas y por haber grabado el video para la presentación. Gracias, y espero que realmente aprovechen ese potencial gigantesco que tienen en el valle para poder generar proyectos de estas características, que sé que en el valle se tienen todas las posibilidades del mundo. Muchas gracias. Por supuesto que sí, muy amable, muy gentil. Bueno, entonces de esta manera concluimos el coloquio de microbiología industrial realizado en el marco de la quinta semana de la microbiología. Agradecemos a todos ustedes por su asistencia
y los esperamos para mañana en el tercer día de esta quinta semana de la microbiología. Recordarles que mañana tendremos la premiación del evento de arte en miniatura que se está realizando en el contexto, o que se realizó en el contexto de esta quinta semana de la microbiología. Agradecemos a ustedes por su asistencia, que tengan un feliz descanso.